Me preguntaste por el cliente de las 12. ¿Estuviste en más de una habitación aquella noche? Primero llamaron de la quinta planta. No recuerdo bien el número de la habitación, pero os lo pueden decir en la agencia. Un chico muy agradable. Arturo me dijo que se llamaba. Pidió que le enviaran a una chica rellenita. Dijo que le gustaba tener donde agarrarse. ¿Y hasta qué hora estuviste con él? Hasta las 11:30, 12:15. Un servicio normal. Cuando iba a salir de su habitación, me volvieron a llamar de la agencia. Que había otro cliente en el mismo hotel, pero dos plantas más arriba. Vaya. ¿Otro al que le gustaba tener donde agarrarse? ¿Para qué iban a mandar a otra chica si yo ya estaba allí? Ya. ¿Y subiste a la séptima? Ni siquiera llegué a entrar en la habitación. ¿Cómo? Pues que ese tipo no me dejó pasar. A ver, Cristal. Hace un rato me has dicho que te fuiste de la habitación pasadas la 1 de la madrugada. Te mentí. ¿Por qué? No quería que la agencia se enterara que no había hecho el servicio. No te sigo, Cristal. A ver, yo solo llevo 6 meses en esto, ¿vale? Al principio no fue fácil. Algunos clientes me rechazaron por ser rellenita. Y hubo un par de veces que fui yo la que salió huyendo. ¿Tienes idea de lo que significa chupársela según qué tíos? Un asco. Pero después de una semana entera viendo pelis porno, una detrás de otra, se me quitaron los escrúpulos. Ya, ¿y qué pasó con este, eh? ¿Que no le gustaban las rellenitas? No lo sé. Ni siquiera me dejó entrar en la habitación. Pero yo insistí. Al final salió al pasillo. ¿Por qué no te dejó entrar en la habitación? Dijo que había cambiado de opinión. Y yo no quería que la agencia se enterara que yo no había hecho el servicio. Y le pedí que llamara a explicárselo. Él sacó 300 euros de la cartera y me los dio. Por las molestias. Ya. Entonces pasaste la comisión a la agencia y pensaron que habías prestado el servicio. Así todos contentos, ¿no? Pero cuando yo me fui de allí, no eran ni las 12 de la noche. ¿Y volviste a tu casa? Claro, y ya no tuve ningún servicio más. Así que si alguien le robó algo a ese tipo, yo no fui. ¿Puedo irme ya? A ese tipo lo mataron, Cristal. Aún vas a tener que quedarte un rato más conmigo.